Ladylike. Ladylike. Así, ya ves. Hey, don't lift your dress. What? Que no te levantes el vestido. No. I'll show you. Y'all are matching. What? We're both wearing green. Small iPad. Oh, yeah? She put it in the... Aquí llevo mi cafecito y mi agua. Ya son las 7:35 y ya nos tenemos que ir. Aquí viene mi marido. No ande manoseando. ¿A que no? No ande metiendo mano. Ten. ¿No te gustan esas cosas? Ok, te lo voy a recordar. Y a mí no me gusta, a mí me encanta. Se durmió el niño. Ay, ay, ay. Hoy se levantó más o menos de buenas, ¿verdad? Ponle, Maggie. Vámonos. Yo estoy esperando a ti, yo no me puedo ir hasta que entre esa línea. No quiere caminar. Ay, es un divo el día de hoy. Bye. Bye, Kaylee, thank you. Teléfono. Hoy vamos a comer quinoa, huevos. Proteína. Pura proteína. Es el tipo de comida de hoy no fuimos al mandado, no hay nada que comer y vamos a comer lo que hay. Ya nos dieron nuestro boleto para la Feria Estatal de Texas. No sé, pero niños, ¿vamos a ir a Fuego de Brana? ¿Vamos a ir todos? No creo que todos. Sí. No. Qué guapanda, I love this outfit. Ese es tú. Te miras joven. I like you. I like you too. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer mango ahorita, ¿no? Porque si abre el pozole no vamos a alcanzar el juego. No, es para mañana, el viernes. Saco la carne nada más aquí. Ok. Bueno, ve por mis hijos, te espero en la casa. Ok. ¿Qué es? Buenos días, ¿cómo están? Vean, el día de hoy es sábado. Ayer yo estaba bien cansada, llegué en la tarde y me fui a dormir. Ya no me levanté hasta el día de hoy, a las 8 de la mañana. Ya se encargó aquí en la casa porque yo estaba de verdad que bien desvelada. Y él puso a cocer la carne de puerco que yo le dije a Brianna que descongelara. Entonces ahorita lo que hice fue nada más preparar los chiles, estoy haciendo la salsa. Como la carne ya estaba cocida, lo único que yo hice fue prenderle otra vez. Y me gusta limpiarla bien, quitarle todas las burronitas, grasita extra, grasa que tiene el caldo, porque ya yo nada más la coció y la limpió un poco, pero no a como a mí me gusta. Y ya quedó bien limpiecito el caldo. Y ahorita todo lo que tiene arriba es orégano. Como él ya lo había cocido, yo nada más lo calenté. Le puse orégano, le agregué más sal y ya le eché el grano. Entonces ha sido muy rápido este proceso, ya que empezó desde ayer. No sé si la ocupa toda. Vamos a echársela toda. Pero sí, como les había dicho, el día de hoy es sábado y los planes para el día de hoy son limpiar aquí un poco, porque ya ven que como la semana trabajamos y estamos ocupados, pues no le damos 100% la atención a la casa. Tratamos de limpiar conforme vamos, pero algunas cosas requieren un poco más de atención, como la ropa, trapear, sí, cosas así. Aparte de eso, tenemos una fiesta de cumpleaños. Nos invitaron una prima de Yashua, su niño pequeño tiene una fiesta el día de hoy y vamos a ir. Quiero ir a la tienda a comprar un regalo para ir a las como a las 5 de la tarde. Ahorita son las 10, así que todavía hay tiempo. Quiero avanzar aquí, hacer lo que tengo que hacer para no andar a las carreras. Pero bueno, gracias por estar aquí. Espero que este video sea de su agrado y gracias por vernos. A ver si le falta algo. Ya terminé de limpiar aquí la alacena. Estuve organizando, limpiando todo porque estaba muy desorganizado. Había mucha harina, cositas así tiradas, muchas boronitas. Sí, había mucho desorden, mucha comida ya vieja que tuve que sacar. Estaba todo nada más aventado. Acomodé, así ya se va a quedar. Eso fue todo lo que saqué. Eso lo voy a tirar. Eso lo voy a volver a poner ahí adentro. Son rollos de papel.
Y esta acá, que es bolsas de basura. Así, todo eso lo voy a echar a la basura. Y voy a limpiar acá este cajón. Bueno, ya limpié ya un poquito las superficies. Ahí están todas las vitaminas, suplementos, tés. Voy a quitar las uñas de los pies porque las traía blancas y me lo quité. Y voy a usar sandalias, entonces no quiero que se miren así nada más. Quiero que se vean bonitas. Voy a utilizar, creo que este color. O creo que tengo dos tonos rositas. Este no. Usar esto, la base y esto para limarlas. Creo que ya tengo aquí un corta uñas. Lo voy a hacer rapidito porque ya es un poquito tarde y me tengo que meter a bañar y ponerme un poquito de maquillaje. Qué mocho eres, papi. Qué mocho eres. Vete a bañar con papá para ir a mami. Manda. Sí. Ajá. Dos. Tres. Yes. ¡Bravo! Uno. Dos. Tres. Yes. ¡Bravo! Dos. Así me quedaron las uñitas. Es un rosa bajito, como un rosita chicle. Bueno, amigos, pues ya salimos de la casa. Son las 5:25 y vamos en camino para Forney, ¿verdad? Vamos a ir al cumpleaños de Julián, se llama el niño. Va a cumplir 3 años. Es hijo de la prima hermana de Joshua. Las mamás de ellos son hermanas. Entonces vamos a ir al cumpleaños. Ah, no. El papá de ella es hermano de tu mamá. Sí, es cierto, Elena no es hermana de tu mamá. Ajá, el papá de la muchacha. Y los dos me corrigen, hola. ¿Se durmió? No pierdas el día. Go get candy. Go get candy. Isaac. No pierdas. Sophie, qué agresiva. Spider-Man, a ver. Wow. Wow, dulces. Here you go, puppy. What? I love that stuff. Much puppy. I need a little milk.
Voy a salir de carrerita, voy a ir a Walmart a comprar unas cosas que quiero para llevar al trabajo, para comer, unos yogures, una fruta y unas cositas que quiero hacer. Entonces vengan conmigo, vamos a hacer un mandadito y regresamos pronto a la casa porque todavía tengo que hacer. Que está, pero no manches, está llenísimo todo el estacionamiento. Es que es 15 de septiembre y es domingo. Entonces hay mucha gente comprando, pero no manchen, invítenme a sus fiestas tan siquiera, nomás andan sacando tentación. Ya encontré unas blusitas para Sophie y unos suetercitos porque en la escuela le da frío. Y agarré este suetercito y este azul y unas playeritas para la escuela y me voy a llevar unos calcetines. Voy a llevar esos y estos. Bueno, pues aquí en Kroger compré pollo molido, mollejitas de pollo y me traje unas moras, unas aceitunas y también unos yogures. No había visto que también tenían en sabor durazno. Estos son los triple cero de Oikos, es yogur griego, no tiene azúcar agregada o adherida, no tiene endulzantes artificiales y no contiene grasa. Cada vasito de estos contienen 90 calorías y ¿cuánta proteína? 15 gramos de proteína. Entonces esto lo quiero para el desayuno, mi yogurcito, la frutita. Yo puedo comer moras, fresas con yogur. Si les dije que traje uno de manzana, de fresa y uno de durazno. Y nada más me traje dos porque me sale mejor comprarlo en Sam's. Sale más económico comprarlo allá. Vienen muchos más y no está tan caro. Y bueno, pues ahora sí, ya me voy para mi casita. Pues voy a cocinar para llevar comida para el trabajo. Voy a hacer este pollo que acabo de comprar. Lo voy a hacer con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, poquito de cilantro, cebolla, chile y calabacitas, creo que hay. Y voy a poner a cocer un poquito de arroz, nada más así en blanco, es arroz jazmín. Y sí, es lo que me gusta, sencillo, fácil, saludable, nutritivo y económico. Aquí está la comida. Esto es suficiente como para unos 2 días, yo creo, para Yashua y para mí. Es un contenedor grande, no lo voy a tapar ahorita porque está caliente. Sabroso, está sencillo, fácil de calentar, no hace mugrero. Y esto es lo que voy a comer ahorita. Provechito. Lavé la mochila porque me la quiero llevar a la escuela en vez de estar cargando la cartera. Mi patch, mis audífonos, mi bolsita, mi cámara,
Y bloqueador solar, desinfectante, saca cejas, así es para el dolor de cabeza. El cargador de mi cámara, no, de mi computadora. Y mi computadora.